¿Quién es? ¿Quién es ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo? ¿Qué es esto? Jugábamos fútbol juntos en la cancha. ¡Eras muy bueno! ¡Eras imparable! Sobrevivencia más fuerte. E iba recién en la media. Podrías haber sido el capitán del primer año. ¿Por qué me mataste? Era más entretenido que matar en un juego de computadora. ¿Por qué yo? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo? ¡Ni siquiera nos conocíamos! Estarás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Todos morirán algún día. Más vale afrontarlo ahora. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? El mundo está sobrepoblado. Quería hacer mi parte. Espero no haberte decepcionado esta mañana en la cafetería. No tenías por qué caer sobre mí todo ensangrentado. ¿Quieres verlo de nuevo? ¡Vamos, dispárame! Javier, de ninguna manera te compraremos ese rifle. Mamá, ¿me puedes escuchar? Primero querías una computadora, después un PlayStation, después una laptop. Eran para el colegio, papá. Después un celular y un nuevo modelo de tenis cada mes. Tú quieres tener cada CD que escuches en la radio. La bicicleta. Ah, solo la usaste 3 veces. Un snowboard que nunca usaste. ¿Y ahora esto? Por favor. El abuelo va a llevarme a cacería. Estoy en contra de eso. El abuelo caza. ¿Estás en contra de lo que tu querido padre piensa y hace? Claro que no. Entonces, debería tener un rifle, ¿no? Deberías estar así de emocionado por tus calificaciones. ¡Estás cambiando el tema! Tienes un alto coeficiente intelectual. Tus 6 y 5 podrían ser un 7. ¿Por qué siempre sacas el maldito tema del coeficiente intelectual? Pensaríamos diferente si desarrollaras tu potencial. Ok, ustedes denme el rifle y yo les traeré todos los 7 que quieran. Hablaremos de eso cuando tengas esos 7. La temporada de casa habrá terminado para cuando entreguen la boleta de calificaciones. Tendré que esperar todo el año. Tienes que tener paciencia. La casa enseña a tener paciencia, como dijo el abuelo. Solo quiero pasar un tiempo con él, escuchar sus historias de cómo creció, tomar responsabilidad, tomar respeto a las armas. Dime, ¿es malo eso? No es que sea malo, Javier. Es solo que no nos gustan las armas. Si hubiera querido, hubiera podido conseguir una pistola. ¿Cómo? Fácil. Supe de alguien que robó la pistola de su papá. Pero no la compré, porque sabía que eso estaba mal. ¿Es esto lo que recibo por ser honesto? Tal vez merece un premio por ser honesto. ¡Eso! ¡Arrástrate cada vez que Javier no esté conforme! ¿Qué me dices tú con la guitarra? Al menos se mostraba interesado en la música. ¡Ay! ¿Y ahora dónde está? En el closet coleccionando polvo. ¡No me dejes hablando solo! Divide y conquista. Siempre funciona. Así que no me culpen a mí. Culpen a mis papás. Ellos no tenían por qué comprarme un rifle. Todavía no has contestado a mi pregunta, Javier. ¿Por qué me mataste? Simple matemática. Mi rifle tenía 3 balas, 3 personas. Perfecto. La bala que me mató también atravesó los corazones de mis padres. Atravesó los corazones de mis hermanos y hermanas. Atravesó los corazones de mis amigos. Atravesó los corazones de los padres que llevaban a sus hijos al colegio ese día. Solo 3 balas hirieron cientos. ¡Miles! ¡Váyanse! ¡Hey tú! ¡Asesino! ¿Me hablas a mí? Mi nombre es Javier. ¿Cuál es el tuyo? Tú eres el que mató a 3 personas, ¿no? Si ese tipo no me hubiese saltado encima, hubiera podido matar a cientos más. Podría haber hecho historia. Mañana veremos lo malo que eres. ¿A qué te refieres? Ya verás a qué me refiero. Asesino. Tiene la palabra el acusador. Su señoría, damas y caballeros del jurado, 3 cuerpos, 12 testigos. ¿Qué es lo que piensan al respecto? Ahora escucharemos al defensor. Javier era un buen alumno, un estudiante estrella, un gran hijo. Solo hay una explicación para esto, locura temporal. Llamo testigo al estrado. Javier le sacó las alas a una mariposa cuando tenía 5 años y también lo dijo en una prueba de inglés. Damas y caballeros del jurado,
Como lo veo, el jurado tiene la difícil situación de elegir entre la inyección letal o la silla eléctrica como castigo este joven. Su señoría, es solo un niño. Damas y caballeros del jurado, les pido que puedan acceder a mandar a Javier a centro psiquiátrico. No soy un psicópata. Mis papás me obligaron a ver al psiquiatra. Sabía lo que estaba haciendo. Damas y caballeros del jurado, ¿han llegado a un veredicto? Así es, su señoría. Cadena perpetua. Quiere que esté si me obligan a venir con usted. ¿No quieres llegar al fondo de tus problemas? No tengo nada que decirle. ¿Por qué no? Si le dijera, tendría algo que decir, ¿o no? He hablado con algunas personas de tu colegio. ¿Con quién ha hablado? Tu entrenador. Y lo que tu espíritu competitivo, a pesar de tu necesidad de ser el payaso en la clase, tenías excelentes calificaciones. ¿Sabes, Javier? ¿Por qué el mono cayó del árbol? No lo sé. ¿Por qué murió? ¿Por qué el segundo mono cayó del árbol? No lo sé. ¿Por qué murió? ¿Por qué el tercer mono cayó del árbol? ¿Por qué murió? No, por presión a no seguirlos. ¿Por qué escribiste en el pizarrón, Javier? Tal vez es mi madurez. Tal vez son mis genes. Tal vez es mi zodiaco. Tal vez tú decidiste hacerlo y no es culpa de nadie más que tuya. ¡Me voy de aquí! Necesitas sesiones psicoterapéuticas para volver a la escuela. Tal vez no vuelva a la escuela. ¿Qué harás entonces? Tal vez me una a una secta. ¿No crees que eso es autodestrucción? ¿Y qué? ¡Mi vida es una mierda! ¡Tal vez solo me suicide! ¿Piensas en el suicidio, Javier? A veces. ¿Cuándo? Cuando escucho las voces. ¿Qué voces? Voces. ¿Voces en el aire o voces en tu cabeza? En mi cabeza. ¿Voces de quién? De gente. ¿Gente que conoces? Gente. Todos mis compañeros de curso. ¿Qué te molesta? ¿Qué le importa? Javier, me gustaría hacerte algunas pruebas para ver si podemos sanar tu dolor con medicaciones. ¿En el psicoloco? ¿Sabe la reputación que me quedará cuando todos se enteren que estoy loco? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿No sabes? ¿Por qué el mono cayó del árbol? ¡Porque yo lo maté! Javier, ¿estás en casa? La doctora me llamó al trabajo y me preguntó si tu madre y yo te podíamos llevar al hospital. Javier, ¿cómo conseguiste eso? ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Que lo dejes, te digo! No me gusta que me grites. ¡Javier! ¿Qué fue ese ruido? ¿Mamá? ¡Javier! ¿Qué has hecho? Te quiero, mamá. Mamá, papá, ustedes me hicieron hacer esto. Quería matarlos, pero no los quería muertos. ¿De qué otra forma podría haberles dicho lo que pasaba por mi cabeza sin que me interrumpiera? Mamá, ¿cómo puedes cantar si estás muerta? ¿No es suficientemente difícil ser nadie? ¿No es suficientemente difícil que todos me miren como si fuera un imbécil sin vida? ¿Dónde encajo, mamá? ¿Dónde puedo ir sin tener a alguien hablando a mis espaldas? En el colegio, los profesores me dan esta prueba y este trabajo. No hagas esto, no hagas esto otro. Y llego a casa y siempre encuentro algo que nunca hice. Y nunca soy lo suficientemente bueno. Creo que ya estoy harto de que estén decepcionados de mí todo el tiempo. Papá, ¿recuerdas cuando me llevaste a la Feria de Ciencias y gané el primer lugar? Me abrazaste muchas veces. Y en cada una de ellas me dijiste cuánto me querías y que estabas muy orgulloso de mí. ¿Por qué no puede ser todo como eso? De todas maneras, gracias por escuchar. Ustedes no saben lo que es ser una persona un día, nadie el siguiente. Estar siempre esperando el próximo golpe. No solo te lastiman, te hacen herirte a ti mismo. No pude soportar 2 años más de eso. Y mientras más me llamaban, más miedo para ellos. No sabían de lo que era capaz. No sabían lo que podía hacer. Y después, presión en casa. Mis papás. Los adolescentes pueden ser los más crueles del mundo.
Pero claro, hay que ser un hombre. ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! Pero hay días en los que solo quieres llorar. A veces, el odio es el sentimiento más real del mundo y parece perdurar por siempre. La gente respeta el odio. Este habla, vibra. Algunos no necesitan armas para herir a la gente. Utilizan las palabras o la risa. Disfrutan viéndote sufrir hasta morir. Y te asignan un nombre. Inútil, imbécil, tonto, raro. Y estos sí hacen algo. Cambia quién eres. Y un día te levantas y te miras al espejo y no te reconoces. Porque les crees a ellos. Ellos ganan. Tú pierdes. Quieres gritar. ¡Déjenme tranquilo! Pero nadie te escucha. Porque a nadie le importa. Porque no tienes un nombre. Porque te lo quitaron. Y te das cuenta de lo que tienes que hacer. Debes tomar de vuelta tu nombre. Y tienes que hacerlo delante del colegio. Porque ahí es donde te lo quitaron. Después de un tiempo, solo puedes pensar de una manera. Un arma. Una bomba. Justicia instantánea. Ahora no juzgarán tan rápido. No pensé que iba a ser como esto. Creí que era bang bang, estás muerto. Creí que solo podía apretar el botón reiniciar y comenzar todo de nuevo. ¿Por qué no puedo tener otra oportunidad? Cuando los maté, maté todas mis posibilidades también. ¿Es esto el resto de mi vida? Ok, pues vamos a darles un aplauso a todos estos chicos del Colegio Lord Bertrand Russell que bueno, pues vinieron a presentarnos esta obra que se llama Bang Bang, Estás Muerto y bueno, pues es obra de Emilio Mastrosimone y bueno, pues vamos a presentar a cada uno de los chicos que participaron en esta obra. Les pedimos que por favor se vayan integrando. Como es Brandon, Alfonso, Katia, Javier, Edgar, Areni, Rodrigo, Santiago, por supuesto, a las personas que hicieron este montaje, a Esteban y al profesor Omar. Adelante, por favor, vamos a acomodarnos de este lado y por supuesto, pues preguntarles a los chicos y al profesor, ¿por qué escogieron esta obra de Bang Bang, Estás Muerto? Bueno, pues buenos días a todos, a las personas que nos están haciendo favor de vernos el día de hoy. Bueno, pues básicamente es porque actualmente en las escuelas se está manejando tanto el tema en relación al bullying y desafortunadamente pues la sociedad, particularmente los padres de familia, se han ido apoderando de esta información. Y lo que ha sucedido es que en muchas escuelas ha venido una desinformación, porque lejos de catalogar realmente lo que es un evento como sería propiamente una cuestión ya de bullying, pues llega un momento, al menos lo percibimos así en las escuelas, que ya cualquier situación que pasa dentro de ellas, inmediatamente ya la sociedad y particularmente los padres de familia empiezan a argumentar, es que le están haciendo bullying a mi hijo, cuando tendríamos que diferenciar lo que es ya un evento propiamente llamado de bullying, esta palabra finalmente en inglés, que no es otra cosa más que el acoso escolar o cualquier tipo de situación de este tipo. Y bueno, pues mi interés como maestro de teatro ya desde hace bastantes años y sobre todo pues me siento muy orgulloso siempre de poder trabajar con jóvenes adolescentes, es primeramente que ellos entiendan lo que es este fenómeno social que estamos viviendo, que efectivamente lo hay dentro de las escuelas. El comentario no va en relación a que no exista, pero sí tener siempre el cuidado de que cuando esto se da es cuando no hay una respuesta por parte de la persona que es víctima, ¿sí? En el momento en que esta persona se queda callada, va alimentando efectivamente sentimientos que nos van a llevar a una situación como la que se expone en la obra, que en realidad esos son solamente algunos fragmentos del texto completo, que en su momento también se hizo un intento de hacer una,
una película, para mi gusto no muy bien lograda, y bueno, pues es básicamente la intención de hacer este tipo de textos. Creo que ahorita en la actualidad, sobre todo los que tenemos la fortuna de seguir dando la clase de artes, teatro, pues es importante que al chico se le fomente esta conciencia, ¿sí? Y particularmente, pues fueron una serie de actividades que hicieron dentro de este colegio, pero particularmente pues en el caso de estos chicos que ya egresan de la escuela y se van a la preparatoria, creo que para mí era muy importante que conozcan esta temática, porque pues como se los he manifestado, la van a vivir. Y además que bueno, este tipo de problemáticas no tiene edad ni tampoco tiene género, profesor, y pues es sí. Necesario hoy en día a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, irlos concientizando sobre estos temas, y por supuesto hacerlos ver que al realizar un acto afectamos nosotros siempre a un tercero. En este caso, bueno, pues esta obra sí es fuerte, pero bueno, refleja ya a veces lo que es una realidad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría saber a los chicos que participaron en esta obra, ¿cuál es su impresión de esta? ¿Por qué? ¿Qué les parecen los personajes? ¿Qué pueden decir acerca de ellos? Adelante. Bueno, a mí me gusta mucho la obra porque habla mucho también sobre la autoestima y sobre lo que pasa hoy en día en muchas escuelas. Hay un diálogo que me gusta mucho de la obra, que es cuando va empezando, ese es el de Andrés. Dice, ¿por qué yo? Y Javier le contesta, ¿qué es esto? Y Andrés le contesta, ni siquiera nos conocíamos. Javier le contesta que estaba en el momento equivocado, justamente cuando estaba matando a todas esas personas, y demuestra un poco también de lo que puede suceder cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, tú como el personaje principal de la obra, ¿qué les dirías a los jóvenes, no al que está viviendo por esa etapa, sino a los jóvenes en general, sobre pues manejar cierto tipo de emociones muchas veces o tener esa relación con sus compañeros y evitar aislarse para poder producir este tipo de problemas? Bueno, pues claro, eso es muy importante. Pues sí, solo hay que cuidar las relaciones que tenemos. Hay veces que por el llevarnos pesado con nuestros compañeros, no sabemos qué tan lejos podemos llegar. Y es cuando esto empieza a afectarnos, a esa persona. Y es cuando empiezan a llegar los traumas, el sentirse menos que los otros. Y bueno, chicos, bueno, pues yo les agradezco. También dentro de su equipo de trabajo tienen a Esteban, que es un exalumno, si no me equivoco, y que bueno, también participa como apoyo del profesor, su asistente de dirección. Así es. Quisiera yo también agregar para las personas que nos están observando, bueno, este testimonio, que en realidad es una obra testimonial, es el gran escándalo que se dio en Estados Unidos en una preparatoria, y a partir de ahí, bueno, se desencadena todo y, bueno, viene toda esta cuestión del bullying, que, bueno, los que estamos dentro de las escuelas lo hemos venido observando, cómo se ha ido apoderando la sociedad de esta palabra y lo que yo refería al principio. Y, bueno, yo sí quisiera también que se le diera la oportunidad de que hablara un poquito Esteban, el día de hoy, que es un exalumno de la técnica 84, del turno matutino, y que, bueno, pues ahora estamos aquí trabajando en la mañana con este colegio que coincidió que es una escuela hermana, una escuela técnica, y también su testimonio, porque en su momento también Esteban participó en esta obra. Hace algún tiempo también la hicimos y bueno, la conoce bastante bien. Bueno, pues creo que sí ha sido importante que se plantee este tipo de obras, porque generan conciencia hoy en día en los alumnos, ¿no? De que pues seamos realmente conscientes ahora sí de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué hacemos este tipo de acciones? Y pensar más que en el daño que podemos ocasionarle a las personas, ¿no? Digo, es muy padre, es muy bueno, en lo personal agradezco al profesor que me quiso, me invitó a ser su asistente, porque es muy interesante ver a los chicos. Empezó también desde ahí, ver cómo se va haciendo este tipo de obras.
Y además, bueno, pues realizando este material, aparte de que eres un amante del teatro, se nota, bueno, pues reflejarlo a través de este tipo de materiales donde, bueno, pues concientizas a la gente, ¿no? Entonces, tratas de realizar a través del arte ese tipo de experiencias que los chicos deben de conocer, ¿no? Y bueno, chicos, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de despedirnos? Adelante. Bueno, creo que por parte de todos, como adolescentes, pues ha llegado un momento en que tenemos... Ay, perdón. Hemos tenido un momento en que todos tenemos problemas o cosas personales. Y pues siento y veo que el teatro ayuda mucho para sacar esto. He notado mucho, por ejemplo, en mi compañero Alfonso y en todos, que cuando están enojados o así, pues lo hacen con esa ironía, esa fuerza, intención, no sé. Y pues es todo. Además, el teatro es muy padre, de verdad, el teatro es una herramienta que nos ayuda a desahogarnos, a encontrarnos a nosotros y bueno, pues nos ayuda también en el desenvolvimiento de los chicos, ¿no? Una buena formación, profesor. Y que aparte, bueno, pues sí, siempre es importante destacar, y no es porque estamos echando aquí, como se dice coloquialmente, el guayabazo, pero la realidad es que Escuelas Secundarias Técnicas siempre se ha caracterizado por mantener la actividad teatral. Digo, en la reforma del 2006 se incorporaron finalmente a escuelas diurnas, la clase de artes teatro, se abrió esta posibilidad. Y bueno, pues lo interesante es que Técnica siempre ha estado a la vanguardia en esta área, porque siempre se ha caracterizado por mantener dentro del área artística cuatro especialidades, y pues invitar siempre a nuestras autoridades educativas a que no se pierda, a que no se le dé el justo valor que tiene la actividad teatral, porque así como nos puede hacer tomar conciencia de una manera seria, también a través de una comedia, de un melodrama, podemos externar muchas cuestiones que de otra manera sería muy difícil. Entonces, pues invitar siempre a que se siga fomentando el teatro entre las escuelas. Exactamente, es acercarse a los diferentes grupos que existen allá en tu comunidad. ¿Por qué no ir a visitar una obra de teatro, ir a conocer lo que es un teatro? Parece extraordinario, pero hay mucha gente que no ha pisado un teatro. Entonces, y los invitamos para que busquen en su cartelera y vean las diferentes obras que se exhiben en la Ciudad de México. Y agradecerles al Colegio Lord Bertrand Russell por esta participación el día de hoy. Y bueno, pues no me queda más que despedir este programa, pero no sin antes pues los saludos acostumbrados que ustedes quieran enviar a todas sus familiares. Si gustan, empezamos de ese lado, por favor. Bueno, pues un saludo a todos los que nos estén viendo, claro, y que hagan conciencia, ¿no?, de lo que ya se habló aquí. Pues nuevamente agradecer efectivamente a las personas que nos están haciendo favor de ver el programa. Por supuesto, saludar a todas las escuelas técnicas hermanas. También vamos a hacer el comercial, por supuesto, a mi escuela secundaria técnica número 84, turno matutino y vespertino, que también estamos colaborando dentro de este plantel. También informarles que tenemos ahí próximamente a terminar un texto que es en homenaje a el maestro Enrique Alonso Cachirulo, que es sobre tandas. Estamos por concluir, es una actividad sabatina que tenemos, entonces, pues muchos saludos a los chicos también. Bueno, pues un saludo a mis papás y a todas las personas que me apoyaron en secundaria. Bueno, un saludo para la escuela que nos estén viendo y a mis papás. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los profesores y los compañeros que nos estén viendo. Yuli, si estás viendo esto, te quiero. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis familiares y amigos, especialmente a Joaquín. Es un gran amigo. Bueno, yo a mi grupo, a los compañeros que hicieron falta en esta oportunidad que nos permitieron, y igual a mis papás. Yo a mis compañeros, a mi hermano y a mis técnicamente hermanas. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la escuela y a mi familia que nos está viendo en este momento. Bueno, yo igual quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve y a la escuela.
Y bueno, pues nosotros queremos también mandar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, que bueno, pues amablemente siguen estas transmisiones por nuestra revista electrónica Estudia. Y por supuesto, bueno, pues un saludo muy especial al Colegio Lord Beltrán Russo por la participación del día de hoy. A todo el personal directivo, personal docente, administrativo, servicios, reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de educación secundaria técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues les agradezco esta participación el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar por nuestros diferentes canales a través de YouTube, pueden descargar este programa y a través de nuestra revista electrónica toda la información correspondiente a DGES Media. Ya estamos a punto de terminar este ciclo escolar y bueno, pues esta es una de las últimas participaciones que tienen los colegios particulares que están incorporados a secundarias técnicas. Muchas gracias a todos ustedes, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima.